¿Qué onda, amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión me van a acompañar nuevamente al huesito. Me invitó mi compa Chapu. No sé si sea con su banda, con la herencia de nuestra tierra, o sea con otra banda. Pero voy a tocar la tuba, eso es lo que me emociona. Y aparte, miren, todavía sigo lastimado de aquí de mi labio. Seguro se me va a abrir aquí, segurito. Espero no sangre mucho, o bueno, yo digo que sí se va a abrir, esperemos que no, pero yo digo que sí. Así que quédense hasta el final del video a ver qué pasa, a ver cómo me va. Gracias por estar viendo este video. Si no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas, también a que me sigas a través de Facebook, a través de Instagram. Ya acabamos de llegar a los 10,000 seguidores, muchas gracias a todos los que me siguen por allá, repórtense ahí en los comentarios y vamos a empezar con el video. Es un restaurante, se llama restaurante. Ahí está mi tocayo, ¿cómo estás? Bien. Eso es todo. Sí, es con su banda de Chapu, pensé que era en el hueso, pero no, sí voy a tocar con la banda de Chapu. Y se me olvidó, bueno, yo no tengo la playera, pero por eso viene con camisa negra. Dijo pantalón de mezclilla, los demás los tenía sucios, así es como traje este. Está un poco rotito, bueno, así es su modelo, pero me debía haber traído un liso. ¡Ahí viene la tuba! Ahí está la tuba, voy a armar la tuba, porque eso es lo que voy a tocar ahorita, como ven. ¿Cómo anda? Mitch, y Mitch también. Yo por eso según traje mi camisa. Voy a cambiar. Ahí está. Vamos con la camisita. La herencia de nuestra tierra. Ya fui por la tuba. Aquí está, la voy a empezar a armar. La neta, esta tuba está bien chida. Muchos me han preguntado. Es con la que he ido a tocar en varios videos. Bueno, sí, es con la única tuba que iba a tocar, es una aquí. Ojalá traiga boquilla. Hoy traigo una boquilla. Traigo esta boquilla, de hecho, miren, esta. Esta es hechiza, está muy, muy profunda. Pero a ver con cuál me acomodo, porque no he tocado tuba. Ya tiene como un mes más o menos, o dos meses. La voy a armar. Ahorita, a ver, voy a dejar por aquí la taparita en lo que ustedes ven como la armo, a ver si se ve. A mí en lo personal me gusta poner la tuba, la campana un poquito más así, no tan por acá, sino más por acá. Así. Esta es una boquilla más normal. A ver si me acomodo con esta. Primer detallito, miren. Voy a tener que andar deteniendo a esta madre. Aquí está mi compa Gabo. ¿Con qué banda tocas, compa Gabo? Con la joya de Antequera. Eso, todo, mándale un saludo a tus compas. Saludos a todos. Fans, a tus fans. No, no hay. Mi compa Gabo estuvo un rato también en La Mojada, ¿no? Sí. Ahí estuvo un rato también y ya de ahí se fue a la joya de Antequera. Joya. ¿Qué tal? ¿Está chido? Sí. ¿Cómo le va? Qué bueno, güey. Ya recuperándose la chamba poco sí, a poco. Poco a eso poco, es todo, de eso se trata, güey. Sí, el año pasado estuvo muy feo, pero ya. Parejo para todos. Sí, ¿no? Güey. Pero ya este año ya. Así es. Comiendo las cosas. Sí. Ahí está el compa Kevo, ya llegó también. ¿Qué onda? ¿Todo chido, Kevo? No, güey. ¿Estás crudo? No, güey. La pinche vacuna. ¿Te fuiste a vacunar? Sí, güey. ¿Apenas? Ayer, güey. Sí, te dio, ¿pero es la primera dosis? No, güey. ¿El refuerzo? El refuerzo de la AstraZeneca, güey. Ah, es que esa está tan potente también. Pero el segundo día, hasta hoy empecé a sentir los efectos, güey. Yo también me enfermé cuando me dieron, pero la primera dosis ya, en la segunda dosis ya no. ¿Ustedes se enfermaron? Yo sí, güey. ¿Sí? Me agarró dolor de cabeza. Nada más. A mí sí me dio fiebre. Dolor de cuerpo, ¿no? Dolor de cuerpo. Nada más. La primera, güey, la segunda ya. Y el hombro como si fuera claro. Thank you.
Ahorita les grabo que ya empecemos a tocar. We'll be right back.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
No manches, la neta ya me cansé, miren mi labio. Ya está bien. Bueno, todavía no está inflamado, no ha sangrado, eso es bueno, todavía no ha sangrado, pero ya está bien marcadísimo. Es seguro que mañana va a estar bien inflamado. Pero lo bueno es que ya, creo que ya nos faltan unos 20 minutos, más o menos una media hora para ya terminar. La neta ya me cansé, hasta me duele ya aquí el hombro, me empezó a doler porque la neta esa tuba pesa un chingo. Pero ya vamos a darle las últimas rolas y a terminar. Thank you.
Mi tocayo me trajo pastelito, voy a guardar la tuba. Oh. Ya terminamos, ¿eh? ¿Qué tal está mi labio? Mira, hinchadísimo. Ahí están los demás compas. Me gustando su pastelito. Ahí está el Chapo hasta allá. Hubieras grabado el de
soy así, soy libre así. Sí. Soy yo libre así. Voy a guardar la tuba y pues bueno, ya terminamos de tocar. Y no sé si se vea claro o no. Pues ya estoy en la casa, amigos, la neta. Me vine con mi compa Misa, gracias al compa Misa que me echó un ray. Me cansé un chingo, pero no se abrió mi labio. Yo les había dicho al principio del video que tal vez iba a abrir mi labio y no, ya está cicatrizando. Entonces eso es bueno para que yo pueda seguir practicando con el trombón que me mandaron y también con la boquilla que me mandó mi compa Bogas. Y pues bueno, amigos, espero les haya gustado mucho el video. La neta me duele un chingo mi hombro, eso sí. La tuba está bien pesada, es una King, para los que se pregunten, es una King. No sé específicamente qué número de serie, pero es una King. Está muy, muy pesada y sí me duele ahorita aquí el hombro. Ahorita me duele poquito, yo sé que mañana me va a estar doliendo más. Igual mis labios van a estar bien inflamados. Pero bueno, espero les haya gustado el video y nos vemos en un próximo video. Gracias por su apoyo.